Safi es un almeriense de Serón e hijo adoptivo del Cabo de Gata. Impregna sus pinturas y esculturas de un azul muy cercano, tocado de luz local, y se entronca así en una larga tradición de artistas que encontraron en el azul el color más espiritual. Sin embargo, no pensemos por un momento que es un grito callado en la noche, ni un chapuzón de azul mediterráneo en comer el azul. Safi nos presenta las claves de su poética visual, de su forma de vida, de su acercamiento al arte en su dilatada carrera. Su readimade o poema visual, cuyo título da nombre también a esta exposición, es claro y directo. Lo que aparentemente sería un choque conceptual de objetos cotidianos dispares, plato y brocha, al ensamblarse y cubrirse de azul, dotan a la obra de un mensaje claro. El azul es el hilo conductor de esta serie. De ahí que comer el azul se pueda entender como una propuesta vital, una apuesta por el arte como sustento, como refugio ante un mundo descolorido, un mundo de emociones baldías, carentes de espíritu. Los títulos de las 17 obras pictóricas que presenta en esta exposición nos hablan del tiempo, el vuelo, los pájaros, la casa, las nubes, la tierra y sus espacios. El Cabo de Gata, las parcelas, la vida, los vergeles, la poesía, la duda y la mujer del poeta. Las formas van incluso más allá, nos remiten a símbolos incluso más fundamentales: nubes, lluvias, océanos, caballos, ballenas, seres de agua y tierra. La tierra está no solo presente en la técnica, sino también en varias obras. Parcelas nos habla de los espacios divididos que hacemos sobre la tierra de la separación y al mismo tiempo del espacio para el cultivo. Acercarse a ver la obra de José Antonio Jiménez Safi en Acanto estos días es adentrarse en su obra más madura. Desprovista cada vez más su obra de artificio en comer el azul, Safi desnuda su arte para acercarse a lo primario, a lo primigenio, a lo que siempre ha estado ahí y le define. Y lo hace con los lenguajes que conoce, la pintura, la escultura y los materiales que definen su trabajo: arena, papel, hierro y objetos encontrados. Safi trabaja aquí con lo ancestral. Su obra proyecta no solo una idea, sino un origen, el origen del objeto, la humildad de su procedencia para reciclarse y convertirse en algo diferente, en algo conceptualizado, una idea, un sufismo. Sus símbolos son de esperanza. En su obra ha desaparecido casi todo indicio de negatividad, y nos encontramos ante un canto a la vida. Aunque sea crítico y a veces nos lleve hacia el absurdo o el juego. Los pájaros de metal nos hablan de lo etéreo y a la vez de la gravedad. Las piedras y el metal de las que están hechos sus pájaros confrontan su esencia. El vuelo en un diálogo continuo de contrapesos. Y eso es lo que experimentará el espectador y partícipe de la obra de este autor. Un diálogo continuo con los elementos, una propuesta vital que no existe sin el arte y una visión interna que nos hace experimentar nuestra idea de geografía, de la textura, de la luz y de las formas que se convierten en nuestro origen
y en nuestras señas de identidad.